Hoy les voy a hablar de un tema muy actual que se titula ¿Son malas las tradiciones? Vamos a ver si son malas, qué tan malas o si todas son totalmente malas. Vamos a ver qué dice la Biblia. Porque un extremo es el liberalismo de que todo se vale y el otro extremo es de que nada se vale. Entonces vamos a ver qué dice la Biblia al respecto. ¿Son buenas las tradiciones? ¿Son malas las tradiciones? Mateo 15, versículo 1. Dice, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él les dijo, ¿por qué también, les reprocha Jesús, vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? ¿Por qué ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por vuestra tradición? El diccionario de la Real Academia Española define tradición como la transmisión oral de costumbres, de instrucciones, de noticias, de doctrinas, de ritos, etcétera, etcétera, que se va haciendo de generación en generación y se vuelve ya una práctica en las culturas. Y aquí viene una pregunta. ¿Son malas las tradiciones? Si usted responde sí, bueno, ¿qué tan malas son? Si dice, pues no todas, bueno, ¿hasta dónde está el límite? Vamos a ver. Pregunta. ¿Jesús condenó todas las tradiciones? La respuesta es no. Jesús condenó las tradiciones que suplantaban la palabra de Dios, que se anteponían a la palabra de Dios. Entonces, para tener un equilibrio al respecto, dejemos que la Biblia nos enseñe, porque la Biblia trata el asunto. La palabra griega que se traduce tradición, ahí en el versículo que leímos, es la palabra griega paradosis. Y paradosis significa transmitir de una manera oral preceptos, enseñanzas, instrucciones, doctrinas, etc. Entonces, si nosotros vemos la definición de la Real Academia Española con la palabra griega, hay una similitud extraordinaria, lo cual nos comprueba de que es efectivamente el significado de tradición. Ahora, las tradiciones en los tiempos de Jesús tenían, algunas de ellas tenían aspectos totalmente negativos. Y vamos otra vez al capítulo 15 de Mateo, versículo 1, pero vamos a leer hasta el versículo 12. Y ahí vamos a ver cuándo son malas las tradiciones. Las tradiciones son malas cuando invalidan la palabra de Dios, cuando se ponen encima de la palabra de Dios, ¿sí? Que se le da más poder espiritual a ciertas prácticas, costumbres, instrucciones, enseñanzas, que a la mismísima palabra de Dios. Vamos a leer Mateo 15:1. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos, que eran los religiosos de ese tiempo, de Jerusalén, diciendo, ¿por qué? Empiezan a cuestionar a Jesús, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué violentan nuestras tradiciones? Estaban enojados. Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Ahora, por elemental higiene, las personas, los seres humanos, nos lavamos las manos para que no nos vayamos a contaminar y adquirir una enfermedad. El problema con los fariseos y los religiosos es que al rito o al acto de lavarse las manos le atribuían poder espiritual de limpieza. Ellos se lavaban las manos, comían y se purificaban por dentro. Imagínense que se comen tortas ahogadas de Guadalajara. Versículo número 3. Respondiendo les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Entonces él les contesta con la misma pregunta. A ver, entonces yo también les pregunto, ¿por qué ustedes quebrantan? ¿Están muy ofendidos porque sus tradiciones están siendo violentadas por mis discípulos? Pues yo estoy molesto porque sus tradiciones están quebrantando el mandamiento de Dios. Ahora les voy a hacer una pregunta. ¿Habrá algo más poderoso que la palabra de Dios? ¿Sí? ¿Cómo no? ¿Las tradiciones?
Seguimos leyendo. Porque Dios mandó diciendo, versículo 4, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Esto está en Éxodo 20, versículo 12. Era uno de los 10 mandamientos de la ley, honrar a su padre y a su madre. Versículo 5, pero ellos habían cambiado el significado, fíjate, le dieron otro significado, lo torcieron. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Fíjense, estos eran de los que le daban más importancia a sus tradiciones, a sus creencias, que a la misma palabra de Dios. Y tenía más poder las tradiciones en las vidas de estos fariseos que la mismísima palabra de Dios. Porque la ley decía, debes honrar a tu padre y a tu madre. Pero ellos decían, no, pero si tú tienes una ofrenda para dársela a Dios y ves a tus papás que tienen necesidad, necesitan comprar la medicina y no tienen, no, tú tráele el dinero al Señor. Tú tráelo a la casa de Dios y deja que Dios, pues el amor se expresa por lo que nosotros hacemos por nuestros padres, ¿no es cierto? Honrar a nuestros padres, esa palabra significa reconocerlos, respetarlos, pero también habla de un apoyo y un aporte económico, esa palabra. Entonces ellos habían torcido y se hizo una tradición en ellos. Y estaban ellos enojadísimos. Y vean cómo Jesús los trató, versículo 7, hipócritas. Ese es un término bastante fuerte. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, o sea, como enseñanzas si fueran dadas por Dios, mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud, les dijo: oíd y entended. Y es el mismo mensaje que el Señor nos dice hoy. Oigan y entiendan. Yo espero que entiendan el mensaje, porque es muy importante. Ellos, los fariseos, se colaban el mosquito y se tragaban el camello. ¿Sí? Tenían todo torcido y no sabían definir las cosas. Versículo 11. Oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre. No. Desde el punto de vista espiritual. Higiénico, sí. Pero aquí el asunto era espiritual. Mas lo que sale de la boca, eso contamina al hombre. En otro de los evangelios dice que lo que sale del corazón del hombre contamina, porque el corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, los robos, los homicidios. Eso es lo que contamina al hombre, les dijo. No comer sin lavarse las manos. Entonces dice el versículo 12, entonces acercándose a sus discípulos le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? ¿Saben por qué se ofendieron? Porque entendieron lo que Jesús les estaba diciendo. Lo entendieron, pero no quisieron cambiar. Eran legalistas recalcitrantes. Da la casualidad que hoy se da el mismo legalismo. El legalismo es aquello que dice, esto es así y ya, aunque Dios no lo haya dicho. Porque ya se está arraigado como una tradición. Hay una tendencia en el cristianismo de hoy de paganizar todo es pagano, todo, esa luz roja es el ojo del diablo, todo paganizan, no compres pastilla, crema de dental Crest porque trae el 666 y no compres esto porque trae al invertido el no sé qué y que de una vez, uy. Entonces ellos habían invalidado la palabra de Dios por su tradición fundada en sus creencias que ellos inventaban, y la hacían esas tradiciones más poderosas que la misma palabra de Dios. San Pablo en Colosenses capítulo 2 versículo 8 ahí nos advierte acerca de que no seamos engañados por tradiciones y huecas sutilezas. Dice Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y aquí aparece otra vez la palabra tradiciones. Entonces, estos versículos nos muestran el lado negativo de las tradiciones. Pero hay una pregunta que surge aquí. ¿Absolutamente todas las tradiciones son malas en sí mismas? Bueno, es lo que vamos a analizar.
Debemos notar que la palabra paradosis, que se tradujo tradición, en el Nuevo Testamento se usa solamente 13 veces. Hay 13 versículos que usan la palabra paradosis, que significa tradición. Pero en nuestras versiones, Reina Valera, que es la que nosotros usamos, Reina Valera son los apellidos de los traductores, ¿sí? Que eran unos cristianos de mucho respeto, tradujeron las escrituras hace ya bastantes años. Entonces ellos, de estos 13 textos que aparecen en el original, en el griego, la palabra paradosis, que se traduce tradiciones, ellos, Reina y Valera, tradujeron solamente 10. Y a mí siempre me intrigó eso. O sea, ¿por qué en 10 versículos pusieron la palabra tradición? Y en esos 10 versículos eran precisamente reproches de Jesús acerca de la tradición que invalidaba la palabra de Dios. Pero en otros 3 versículos, que ahorita los vamos a ver, ahí utilizaron otras palabras que son sinónimas, que están bien traducidas. Pero mi pregunta era, ¿por qué no pusieron tradiciones? Vamos a leer en estos 3 versículos, 1 Corintios 11, versículo 3. 1 Corintios 11, 3. Dice así, 11:2, perdón. Dice: os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Aquí la palabra instrucciones, si vamos al griego, nos vamos a encontrar con la palabra paradosis. Pero la pregunta es: ¿por qué no puso tradiciones los hermanos Reina Valera? ¿Y por qué pusieron instrucciones? Ahora, está bien traducido. Porque ¿qué es una tradición? Son instrucciones orales, son costumbres orales, son enseñanzas, son ritos inclusive que se van transmitiendo oralmente. O sea, está bien traducida, pero la pregunta es: ¿por qué no pusieron tradiciones? ¿Quizás habría algún prejuicio allí? Efectivamente lo había. Pero sigamos leyendo. Segunda de Tesalonicenses 2:15. Este es otro versículo donde aparece en el original paradosis y no se tradujo como tradiciones. Segunda Tesalonicenses 2:15 dice así: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Aquí la palabra doctrina en el griego es la palabra paradosis. Y otra vez, ¿por qué puso doctrina? Ahora, ¿está bien traducido? Sí, está bien traducido. Pero ¿por qué no pusieron tradiciones? Si ese es el término primario de traducción. Bueno, me seguía intrigando y ahorita vamos a ver cuál fue la razón. Este versículo se debería de leer así: así que, hermanos, estad firmes y retener las tradiciones que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Ahora, recuerden que en los tiempos apostólicos no estaba terminado el Nuevo Testamento de escribirse, no, todavía no lo terminaban. Entonces, ¿cómo transmitían las instrucciones, las enseñanzas, las doctrinas de Cristo? ¿Por medio qué? Oral. Y eso es tradición. Eso le llaman tradición o el significado. El otro versículo es 2 Tesalonicenses 3, versículo 6. Dice: Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Y aquí la palabra enseñanza es paradosis. Su traducción más así exacta sería: y no según las tradiciones que recibisteis de nosotros. Ahora, ¿cuáles tradiciones? ¿Cuáles instrucciones? ¿Cuál enseñanza? ¿Cuál doctrina? La doctrina de Cristo. ¿Estamos? Ok. Entonces, la pregunta es esta: ¿por qué esa variante en nuestra versión Reina Valera? Es muy posible que algunos traigan algunas otras versiones que traiga bien traducido tradiciones. ¿Alguno de ustedes trae? Ahí hay una versión, ahí hay otra, ¿alguien más? Ahí hay otra. No dice como dice la Reina Valera, ¿verdad? O sea, dice tradiciones. Ahora, ¿saben cuál es la razón? ¿Cuál fue la variante? Porque Reina Valera eran del movimiento protestante,
Y el movimiento protestante surgió de su discordancia con Roma, con la Iglesia Católica, acerca de todas las tradiciones que habían ellos acumulado a través de los años, que invalidaban la palabra de Dios. Entonces, cuando los reformadores se levantan rescatando las verdades de la Biblia, ellos dijeron: sola fe, sola gracia, sola escritura. Significa sola escritura que los cristianos del movimiento protestante o las iglesias como la nuestra, que viene de ese movimiento, decimos que no, nuestra regla de conducta, de fe y moral son las escrituras. Y yo soy de esa creencia, de esa convicción, que yo no tengo por qué aceptar nada como regla de fe que no venga en las escrituras. Ahora bien, hay muchas enseñanzas que no agreden la salvación, que no agreden las doctrinas básicas de la Biblia, que tienen que ver básicamente con la salvación, la redención, la deidad de Jesucristo, el Espíritu Santo, etcétera. Todas esas doctrinas, la mayoría de los cristianos estamos de acuerdo con esas, con ellas. Pero hay un montón de enseñanzas que están por allí, que la Biblia no da instrucción, pero que ya forman parte de las tradiciones de la Iglesia protestante, fíjate. Interesante, ¿no? Entonces, lo que sucedió con Reina Valera es que la palabra tradiciones se peleaba con ellos en su mente, porque la Iglesia Católica mantenía y sigue manteniendo la posición de que es la escritura más las tradiciones. Si ustedes notan, cuando oyen hablar a algún sacerdote, ellos hablan mucho la tradición de la iglesia, dicen. La tradición de la iglesia, para ellos es la tradición de la iglesia, es igual, equivale a la palabra de Dios. El problema es que muchas de esas tradiciones violentan la palabra de Dios y se anteponen a lo que dice la Biblia. Entonces esas tradiciones ya se volvieron nocivas, ¿sí? Esa es, entonces, esta conclusión a la que se llegó, o mejor dicho, en base a esta discordancia que había, se ha concluido para los cristianos protestantes de que todas las tradiciones son malas. Pero eso es un error, como lo vamos a ver a continuación. Le voy a poner algunos ejemplos de la Biblia. Les voy a preguntar una cosa: ¿Jesús condenó tradiciones? ¿Sí o no? Sí. ¿Pero sabían que guardó otras? Eso sí lo sabían algunos, ¿verdad? Vamos a ver. Vamos a Marcos, Lucas, capítulo 4. Lo cual nos va a comprobar que no todas las tradiciones son necesariamente malas. O sea, son inofensivas, vamos. No tienen nada que ver. Lucas 4, versículo 16. Dice así: vino a Nazaret, o sea, está hablando de Jesús, donde se había criado. Y en el día de reposo, que es el sábado, entró, ¿en dónde? En la sinagoga. ¿Conforme a su qué? Costumbre. Una de las definiciones de tradición es costumbres, ¿sí? Entonces Jesús tenía por costumbre, por tradición, ir ¿a dónde? A la sinagoga, y se levantó a leer en la sinagoga. Se le dio el libro del profeta Isaías y comenzó a leer el Espíritu del Señor, etcétera, etcétera. Bien. No existe un solo mandato dado por Dios para hacer sinagogas. Por más que le busquen, no existe. No hay una instrucción. Entonces, por un lado vemos que Jesús no condenó el ir a una sinagoga. ¿Por qué? ¿Qué tiene de violentación a la palabra de Dios ir a una sinagoga? Ahora, ¿dónde se originaron las sinagogas? Las sinagogas se originaron en el siglo VI antes de Cristo, durante el exilio de Israel en Babilonia, y se juntaban en grupos y crecía, se juntaban los judíos y allí ellos leían la palabra de Dios, y a la sinagoga le llamaron sinagoga. La palabra sinagoga viene del hebreo bet ha keneset, que significa lugar de reunión, significa asamblea. Entonces, Jesús tenía por tradición, por costumbre, ir a dónde?
a una sinagoga. Ahora, yo he hablado con cristianos, y hay un buen número de ellos, que dicen que un lugar como este, un auditorio como este, es antibíblico, dicen. Por lo tanto, es pagano. Por lo tanto, no es la voluntad de Dios que los cristianos se reúnan en un lugar como este. ¿Y por qué? Porque, dicen ellos, porque los primeros cristianos no lo hacían. Pues, ¿cómo lo iban a hacer si estaban en persecución? No, pero que la Biblia no da una instrucción de que debemos de reunirnos en un lugar de estos. Pero tampoco no dice que no debamos reunirnos. Entonces, así como Jesús no reprendió la costumbre, la tradición de ir a una sinagoga y escuchar la lectura de la palabra, la explicación de la misma, ¿por qué Jesús va a rechazar que los cristianos nos reunamos en un lugar como este? Y así, de esa manera, se juzgan de una manera desbalanceada las cosas. Otro ejemplo, Juan capítulo 10. Este está todavía más interesante. Juan capítulo 10, versículo número 22. Juan 10, 22 dice así: celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Pongan mucha atención a esta frase: la fiesta de qué? De la dedicación. Era una fiesta, una festividad que ellos hacían. Se reunían y comían y entraban al templo, se regocijaban, etcétera. Era invierno, dice. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. O sea, se celebraba esta fiesta de la dedicación. Hacía frío y Jesús fue a esta fiesta y andaba allí por el pórtico de Salomón, ahí en el templo. Lo cual comprueba que Jesús estaba participando de una fiesta. El asunto es que esta fiesta era una celebración que la Biblia no dice absolutamente nada que debería de celebrarse la fiesta de la dedicación. Si se toman el tiempo y lo buscan, no van a encontrar nada. ¿Por qué? Porque no era un mandamiento. No era como la fiesta de los tabernáculos, de los panes sin levadura, la fiesta de la Pascua, etcétera. No hay una sola mención. Entonces, ¿cuándo se originó? Esta se originó en el año 165 antes de Cristo. Porque resulta que un hombre llamado Antíoco Epífanes, que era un hombre malo, él profanó el templo de los judíos y se levantaron en armas un grupo de judíos. Entre ellos, uno de los líderes era Judas Macabeo, y Judas Macabeo tomó las armas y entró, hizo guerra y limpió y purificó el templo que Antíoco Epífanes había profanado. Entonces ellos vencieron y echaron todo eso, y en recordatorio de esa limpieza que hicieron del templo y lo rededicaron a Dios, fue que nació la fiesta de la dedicación. Ahora, esta fiesta se hizo una tradición dentro del judaísmo, una costumbre. Entonces, vemos que Jesús fue y participó de esa tradición y no la rechazó. ¿Por qué? Porque no agredía la palabra de Dios, era una celebración, un recuerdo. Y ellos se gozaban de que habían limpiado el templo. Entonces, fíjense, esta fiesta duraba ocho días, según las crónicas. Iniciaba el día 25 del mes Chisleu, en hebreo, pero es el mes que equivale a nuestro calendario diciembre. Es decir, el 25 de diciembre ellos iniciaban esta fiesta de la dedicación y Cristo participó y no la rechazó. Era una tradición, lo cual nos comprueba que no todas las celebraciones tradicionales son necesariamente malas. Esto nos lleva a una reflexión muy importante: que las tradiciones que no violentan la palabra de Dios no son malas necesariamente. Pero si violentan la palabra de Dios y si tratan de sustituir, y a esas tradiciones querer darles poderes espirituales en lugar de la palabra de Dios, eso es lo que Dios rechaza. Pero costumbres, hay costumbres en los pueblos que no son necesariamente malas y son pueblos paganos. Pero hay tradiciones que no tienen nada de malo,
en sí mismas. Ahora, cuando ya tienen implicaciones con los demonios y la astrología, ahí ya se violenta la palabra de Dios. La iglesia cristiana protestante, por llamarla de esa manera, tenemos muchas tradiciones. Una de ellas es la reunión el día domingo. ¿Saben que en el Nuevo Testamento no existe un mandamiento acerca de que los cristianos deban de reunirse el día domingo? No. Lo que sucedió fue que Jesús resucitó en día domingo. Y los cristianos, en recordatorio de la resurrección de Jesús, se empezaron a reunir los domingos. Ahora, hay algunos cristianos que les falta un poco de información, que aseguran que la reunión del domingo es de origen pagano. Están muy equivocados. Es más, mire, de Adán y Eva, después de la caída de Adán y Eva, todo lo que surge de esa caída, todo es pagano. Todo. ¿Por qué? Porque allí se empezó a desvirtuar todo. ¿Sí? Pero hay costumbres que no son malas en esencia. Entonces, seguimos avanzando. El domingo no es una tradición pagana. Al contrario, fíjese. Vamos a 1 Corintios 16, versículo 2. No tiene su origen, como algunos hermanitos aseguran, en la época de Constantino, el emperador romano, que supuestamente se convirtió al cristianismo, que fue una falacia, nunca se convirtió. Lo que hizo fue oficializó el cristianismo en el año 360 más o menos de nuestra era, pero eso no significa que se haya convertido. Entonces algunos cristianos protestantes aseguran que la reunión del domingo es de origen pagano, pero no es verdad. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 16, dije 10, vamos al 16, versículo 2. Dice Pablo aquí: cada primer día de la semana. ¿Cuál es el séptimo día de la semana? Sábado. ¿Cuál es el primer día de la semana? Domingo. Ponga atención. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga parte según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Esto significa que los cristianos primitivos se reunían ¿cuándo? ¿El sábado o el domingo? El domingo. Pero no hay mandamiento específico que diga, tienen que reunirse el domingo. Sin embargo, para unos es de origen pagano, pero para otros no ir a la iglesia el domingo es el gran pecado. Cuando esta es una tradición de la iglesia cristiana, no es un mandamiento de que debamos de reunirnos el domingo. Una vez una señora me llamó por teléfono y me dijo: pastor, estoy muy acongojada porque tenemos que cambiarnos de casa. Mi esposo no puede otro día de la semana, solamente el domingo. Y me está obligando y me está diciendo que debemos de cambiarnos el domingo. Pero hermano, si faltamos el domingo, vamos a cometer un gravísimo pecado. Yo le dije: ¿quién te dijo que eso es pecado? Es que de la iglesia donde yo vengo me decían que el que no viniera el domingo era un terrible pecado. Bueno, algunos tienen por costumbre no congregarse, pero eso es otro asunto. Esta señora, esta familia es una familia fiel. Pero ellos traían en su mente que no venir un domingo era un pecado. Por el hecho de cambiarse, yo le dije: no, no comete ningún pecado. Ahora, ¿ustedes creen que es pecado? ¿Por qué? Porque se debe de honrar el día del Señor. Sí, pero ¿cuándo es el día del Señor? ¿El domingo o todos los días? Ah, entonces, se ha hecho una tradición. Y ahora, se está queriendo imponer, por un lado unos de que es de origen pagano, y no. Bueno, y otros de que si el domingo no asistes, pues estás cometiendo un grave pecado. Nosotros tenemos una reunión los sábados, en la noche. Ayer tuvimos una, es un servicio más. ¿Qué, esos son sabatistas o qué? ¿Están violentando la palabra de Dios? ¿Están pecando porque se reúnen el sábado a oír la misma predicación del domingo? ¿Dónde está la violación? Sin embargo, se le atribuyen poderes de salvación y limpiadores de pecado al solo hecho de asistir a una iglesia el domingo. Esa es una falacia, hermanos. Y se cuelan el mosquito y se tragan el camello.
Le ponen énfasis a las cosas que son sin importancia, que no tienen ese poder, pero las iglesias y cristianos que se enmarcan solamente en ese énfasis, lo único que hacen es irse a un extremo y darle poderes espirituales al ponte esta ropa, no te quites esto, ponte aquello, no hagas esto, no toques aquí, no manejes allá. Cosas que son mandamientos de hombres, dice. No tienen poder alguno, dice Pablo, contra los apetitos de la carne, esas prácticas. Entonces se confunde lo que es la esencia del cristianismo con ciertas tradiciones, que algunas no son malas en sí mismas, pero lo malo viene cuando se quieren imponer como mandamientos de Dios. ¿Me expliqué? Otro ejemplo, el orden del servicio. ¿Cómo debe de ser el orden del servicio en una iglesia? O el culto, como lo llaman otros. ¿Cómo debe de ser? A ver, bueno, algunos tienen por costumbre, tradición, antes que nada, leer un salmo. Entonces, pónganse de pie, vamos a leer, como tenemos esta tradición en esta iglesia, el salmo. Entonces leen el salmo, ¿verdad? Pero otros no. Otros, como aquí, empezamos directamente con la alabanza, sin preámbulo alguno. ¿Se han fijado? Ahora, ¿la Biblia qué enseña al respecto? Absolutamente nada. No dice nada al respecto. Ah, el problema entonces está cuando el que lee el salmo, al principio, venga a una iglesia como esta y diga: ¿por qué no leyeron el salmo? ¿Qué clase de iglesia es esta? Apóstatas. Y comienzan a juzgar de una manera tan sabia. Pero lo mismo sería que si alguno de aquí va a una iglesia de ese tipo y luego: ¿y por qué tanta faramalla y ceremonial y todo? No, pues ya la alabanza, vamos. A mí se me, aquí están muertos, aquí les hace. Y caemos en la misma situación. El asunto es que la Biblia no dice nada acerca del servicio. No, pero vamos a hacer un servicio verdaderamente cristiano. ¿Cómo es? ¿Dónde dice? Imagínense que el próximo domingo, en lugar de la alabanza, yo me subo aquí y les digo: abran su Biblia en el Evangelio de Mateo capítulo 15. Y ustedes, ay, les voy a hablar sobre el X tema. Y ustedes, ¿y ahora? Ay, ¿qué está pasando en esta iglesia? Algo malo está pasando. ¿Cómo? ¿No hubo alabanza? ¿Y dónde quedó la alabanza? Es que tenemos que... ¿Dónde dice que tenemos forzosamente que hacer la reunión así? Son tradiciones que vamos formando, que muchas veces tiene que ver con el gusto de los pastores, con el gusto y cómo se acomoda la gente. Y en esas cosas, hermano, no debemos de perder, ¿no? No debemos de andar allí revoloteando y andando por las ramas, porque esas cosas, ¿qué tiene? ¿En qué se viola la palabra de Dios si uno empieza leyendo el salmo y otro empieza predicando y otro empieza a cantar? ¿En qué se viola? En absolutamente nada. Otro ejemplo, la escuela dominical. Esa es una tradición arraigada en la iglesia cristiana de la Reforma para acá. Se originó con Juan Calvino, porque él era un sacerdote católico que entró en la Reforma protestante. Entonces él sabía que la grey católica no le daban enseñanza como actualmente, no enseñan a su gente. Entonces él dijo: no, aquí vamos a hacer una reforma. Y él reformó, fíjense, fue el de los primeros que organizó un coro de niños y un coro grande, y cantaban pero bien tremendo. Entonces él organizó lo que hoy se conoce como la escuela dominical, cuyo propósito era instruir en la palabra de Dios. Ahora, en esta congregación no manejamos ese concepto de escuela dominical, pero estaremos violentando la palabra de Dios. Sin embargo, hay gente que ha dicho: oiga, en esta iglesia no hay enseñanza. Que no hay enseñanza, hágame el favor. Ah, no hay enseñanza, no hay escuela dominical. Algo está mal aquí. ¿Y dónde dice que tenemos que tener escuela dominical? Bueno, es que debe. ¿Pero por qué debo? ¿Yo qué le debo? No, ¿dónde dice que debemos de tener escuela dominical? ¿Dónde dice que debemos de tener cunero? ¿Dónde dice? ¿Verdad que no dice?
Pero estaremos violando algún principio en la palabra de Dios si desde la cuna a los niños se les ministra, se ora por ellos. ¿Estaremos violando la palabra de Dios? Pues no. Entonces, los que guardan por tradición la escuela dominical, pero la anteponen como si no hubiera, es pecado, ya están transgrediendo y están poniendo una tradición de la iglesia protestante por encima de la palabra de Dios. Otro ejemplo, y este se va a poner bueno, la celebración de la Navidad. ¿Qué es la Navidad? ¿Qué es en sí la Navidad? La palabra Navidad viene del latín natividad, nativitos o natividad, y simple y sencillamente Navidad significa nacimiento. Ahora, cuando oímos el significado nacimiento, las mentes de algunos van a la representación, ¿no?, de esa figura del Señor San José, la Virgen María, el niñito Jesús, el burrito, la vaquita, el angelito. Entonces decimos, ese es el nacimiento. ¿Eso será la Navidad? No. Nacimiento se refiere al nacimiento de ¿quién? De Jesús. Ahora, Navidad, que significa nacimiento de Cristo, nos habla de la encarnación del Hijo de Dios, ¿sí o no? De eso nos habla. Nos habla de la humillación del Hijo de Dios y del amor mostrado por Dios el Padre para con todos nosotros. Eso significa Navidad, esa es la esencia de la Navidad. Ahora bien, algunos dicen, pero la celebración navideña es de origen pagano. ¿De veras crees eso? Sí, porque Jesús no nació el 25 de diciembre, porque el 25 de diciembre se celebraba al Dios Sol, allá en los antepasados, en Europa. Ah, sí. A ver, pero tu razonamiento me hace hacerte esta pregunta. Si en el día de Halloween, celebración de las brujas, nosotros nos reunimos esa noche que celebran las brujas, ¿esta será una reunión de brujas? ¿De brujos cristianos? ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Con el mismo razonamiento, ¿eh? Entonces, automáticamente, si nosotros nos reunimos, el día que nos reunamos, y si coincide con una celebración pagana de una virgen, un qué sé yo, nosotros estamos haciendo lo mismo. Pues no. Estamos torciendo el sentido de las cosas. Ahora, ustedes recordarán que yo les enseñé en la serie pasada, en el tiempo de crisis, acerca del diezmo. ¿Se acuerdan del diezmo? El diezmo se practicaba muchísimo antes de Abraham, muchísimo antes de la ley, y el diezmo era una práctica que algunos pueblos paganos hacían. Ellos daban su diezmo a las deidades, a los dioses, los fenicios, los asirios, etcétera, etcétera. Entonces, cuando Dios llama a un caldeo llamado Abraham y lo llama para, ahí empieza el pueblo judío, entonces en un momento dado Abraham tiene una victoria en una batalla y va y le entrega los diezmos a Dios. ¿Rechazó Dios los diezmos de Abraham? No. Sin embargo, los diezmos, si ustedes de esos que dicen no, yo le preguntaría, ¿usted diezma? Probablemente me diga sí. Pues sabe que los diezmos tienen origen pagano, y algunos, entonces no va a diezmar. No, algunos se pasan de listos. No es el tema. Tiene origen pagano, hermanos. Pero escúchenme bien, el hecho de darle, porque otros le dan a otros dioses, ya por eso nosotros no le damos al Dios verdadero. O sea, la práctica de dar, porque le dan a los dioses y a las vírgenes, ya por eso nosotros no vamos a dar, porque tiene origen pagano darle. Es necio. Esa definición es falta de sabiduría y de ubicación. Otro ejemplo. ¿Han oído de la gracia de Dios? Nosotros somos perdonados, ¿por qué? Por gracia. Bueno, ¿saben que el concepto de gracia tiene su origen durante el Imperio Romano? Los césares decían, vamos a hacer la bondad del César. El César es bondadoso y de gracia va a perdonar a algunos condenados a muerte. Entonces, él escogía a los que él quería.
Entonces dice, ustedes están condenados a muerte porque habían matado, habían secuestrado, etcétera. Era pena de muerte. Entonces el César decía, la bondad del César, por gracia son sueltos. Entonces algunos decían, pero es culpable. Sí, pero yo, el emperador, aplico la gracia. O sea, era un favor inmerecido al culpable. Entonces, cuando viene Cristo al mundo, el concepto de dar como regalo la salvación por medio de la fe ya estaba desde Abraham. Justificado fue Abraham por lo que creyó a Dios Abraham y fue justificado. Bien. Lo que hace Pablo y lo imprime en la epístola a los Romanos y en todo el Nuevo Testamento, el concepto de la gracia, y él adapta ese concepto, escúchenme bien, del concepto romano de la gracia. ¿Me estoy explicando? Eso usted lo puede estudiar en la historia. Entonces, lo que hace Pablo es tomar la palabra charis, gracia, para explicarles lo que es la gracia de Dios. Todos somos culpables. Todos merecemos la muerte, pena de muerte, pero por gracia somos salvos por medio de la fe. Ahora, para los que se quieren poner recalcitrantes así, no, que eso es pagano. Bueno, entonces no reciba la gracia, porque su origen, su concepto es de origen pagano. Fíjese nada más qué cosas. Ahora, el hecho de que una bondad, entre comillas, del César, haya aplicado la gracia, y Dios, el Señor, tomó ese concepto y Pablo lo aplicó de esa manera, eso hace que la gracia sea pagana, por el amor de Dios, hermanos. Y ahí es donde algunos cristianos patinan bien feo, porque todo lo paganizan, y ese es un error gravísimo. También saben que la circuncisión también era practicada antes de que Dios le dijera a Abraham. Los pueblos paganos practicaban la circuncisión. Dios tomó como señal del pacto esa práctica y le dijo a Abraham, circuncidarás, y a él lo circuncidaron. Pero ya era una práctica que hacían los pueblos paganos. Entonces, ¿qué? ¿Se paganizó Dios? Ahora, escúchenme bien, porque esta enseñanza tiene su riesgo si usted no equilibra bien el asunto. Porque algunos dicen, entonces puedo cristianizar todo. No, espérenme. No, o sea, ¿cómo va a cristianizar una práctica de brujas? O sea, no se puede. Son dos cosas totalmente diferentes. Estamos hablando de tradiciones que no son en sí malas, pero que a la larga se anteponen a la palabra de Dios y resultan para mal, porque se le da más poder de redención a las tradiciones, prácticas, costumbres, creencias, rituales, que a la mismísima palabra. Eso es lo que la Biblia condena. Otro ejemplo, mire, vamos avanzando, o mejor dicho, le voy a hacer una pregunta para avanzar más rápido. ¿En qué se viola la palabra de Dios si algunos cristianos celebran Navidad? ¿En qué se viola? A ver, ¿se violentará la palabra de Dios si, por ejemplo, algunos de ustedes el 25 se junta con la familia y comen, le dan gracias a Dios? Ustedes tienen el verdadero sentido de la Navidad. Saben que la Navidad significa el nacimiento de Cristo, pero dirá el legalista, pero el 25 no nació. Pues no nació el 25, efectivamente. Pero ¿cuál es la diferencia del 25 de diciembre al 6 de enero, al 13 de agosto, al 24 de noviembre? ¿Cuál es la diferencia? A ver. ¿Tendrá acaso algún día diferencia entre días? ¿Será más santo un día que otro? ¿Tendrá más poder así espiritual el lunes que el domingo? ¿O el domingo que el sábado? Por favor, hermanos. Y la Biblia nos habla de eso. Vamos avanzando en el tema. Si tú tienes el verdadero sentido de la Navidad y te reúnes, ¿dónde está la violación a los principios de Dios? Pero la gente del mundo, los que no conocen a Dios, ellos tienen un concepto de Navidad como este. Estaba escuchando la radio y salió allí hablando uno que le dicen el Potrillo. Ustedes saben quién es el Potrillo, ¿verdad? Un cantante muy famoso, un caballito que anda por ahí.
Y dijo, oh, Navidad es un día tan hermoso, es un tiempo maravilloso para pasarlo con la familia. Queridos amigos, el caballito les desea feliz Navidad. Júntense con la familia y todo, ámense, dialoguen. Está hablando este caballito cuando él abandonó a su esposa y a sus hijos. Entonces esto me lleva a una reflexión. ¿Qué piensa ese caballito de que es la Navidad? O sea, ¿cuál es el concepto que tiene este caballo de Navidad? Bueno, es que así le dicen, pues. Yo nada más le estoy diciendo como. Yo no sé por qué se ríen. Para él la Navidad es, fíjate, juntarse, platicar. No le hace que ya sea otra, la del año pasado. O sea, no importa que dejes a tu familia, a tus hijos, te metas con 3, 4, pero en Navidad júntate y con la que estés ahí en ese momento, con esa. Celebra Navidad, pues ¿cuál es el concepto de Navidad? Oiga, ahora, el hecho de que esa gente tuerza el sentido de la Navidad no la hace pagana. Se quedaron muy serios. Yo esperaba algún amén por allí. Ahora, el hecho de que la gente del mundo tuerza el sentido de la Navidad y hagan toda una fiesta de mercadotecnia, ese solo hecho no hace la celebración en sí, el concepto de la palabra nacimiento del Hijo de Dios, no lo hace pagano, por el amor de Dios. Entonces los cristianos no saben cómo ubicar el asunto y dicen, ay, no, 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 no celebramos nada. Y ahí están los niños, mamá, no vamos a celebrar Navidad con una piñatita. No, una piñatita, no, ese es el diablo. Pues ¿qué tiene? Unos dulcecitos. Bueno, si no quieres una piñata, súbete a la azotea y tíranos al dulces o algo. Queremos algo, mamá. Y ahí tienen a los niños todos y viendo a los demás y todos ahí. El hecho de que se haya transformado en el mundo el concepto de Navidad, de que regalas y que si no, deséale feliz Navidad, compre la última camioneta del año a su esposa. Fíjate el concepto. Imagínate, Jesús viene y nace para que tú le regales a tu esposa la camioneta del año. O sea, esos son conceptos totalmente distorsionados. Han abusado. Lo único que están buscando, pues, es el dinero. Pero el hecho de que ellos torcieron ese maravilloso acontecimiento no hace la celebración en sí, que cualquier cristiano tiene la libertad de hacer o no de hacer, no hace pagana la celebración, mis queridos hermanos. Pero hay un montón de hermanitos que tienen, son tremendos, son duros, o sea, son estrechos en su mentalidad. Pero ya estamos viendo, con bases en la Biblia, este asunto. Pero Jesús no nació el 25 de diciembre, insisten. Es que el 25 de diciembre se celebraba al Dios Sol allá, los druidas y quién sabe cuánto asunto. Toda esa historia la conozco, obviamente, ¿no? Pero por el hecho de que le celebraron el 25 de diciembre a ese Dios Sol, ya por eso es pagano decir, porque no hay una fecha exacta, no la hay. La Biblia no habla de eso. Lo importante es que él nació. Haya sido el día que haya sido. Pero el hecho de que le celebraban al Dios Sol y a algún cristiano se le ocurrió, tal vez para contrarrestar, que no tiene origen, ya lo dije, ni en la iglesia católica, ese no es ni en el origen, ni tampoco en el paganismo. Simplemente es posible que, así como se juntan los cristianos la noche de brujas para orar y contrarrestar un poco todas esas ataques y fuerzas del enemigo, así algunos cristianos a lo mejor se reunieron el 25 y ya se hizo una tradición. Pero ¿qué si es el 25, el 3 o el 4 o el 7? ¿Cuál es la diferencia? Ninguna. A ver, ¿en qué día naciste tú? Primero de enero, 30 de febrero, 30 de mayo, etcétera, porque algunos no existen. Ahí los veo, pero no existen. No viven. Entonces, ¿qué día naciste tú? Pues el día que hayas nacido. Ok. ¿Eso qué te hace diferente al que tienes a un lado? ¿Eres más santo porque naciste en los primeros días del mes? ¿Del año? Y los que nacieron en diciembre, no, hombre, pues esos están mal, esos.
¿En qué se viola entonces la tradición de celebrar a Cristo el 25 de diciembre? Porque se ha hecho una tradición dentro de la iglesia cristiana, lo mismo que la celebración de Semana Santa. ¿Dónde dice que debemos celebrar así, de esa manera? Sin embargo, la mayoría de las iglesias cristianas lo hacen, y rechazamos por un lado unas tradiciones y por otras agarramos otras. Pero el asunto es este: si esas tradiciones no violentan la palabra de Dios, ¿qué tiene de malo en abril o en marzo, según caiga, juntarse el Jueves Santo? ¿Qué tiene de diferencia ese jueves al que viene o al anterior? Pero le llamamos Jueves Santo. ¿Por qué? Porque en el jueves ahí empezó el sacrificio de Jesús, toda su pasión y todo. Y hacemos un montón de rollos que los hacemos tradición. Ahora, si yo no observo la Semana Santa, ¿qué? ¿Violento la palabra de Dios? No, porque la Biblia no nos enseña a guardar la Semana Santa, como tampoco nos dice que no debamos hacerlo. Lo mismo sucede con la Navidad, con el nacimiento de Cristo. Exactamente, es el mismo principio. Entonces, esa tendencia de paganizar todo, no, hermanos, no es lo más óptimo. No podemos paganizar todo. Por ejemplo, fíjate, ¿qué van a hacer los cristianos que tienen un nombre de origen pagano? ¿Cuántas Lupitas hay aquí? Levanten las manos los Guadalupes, que órale, a ver, Lupita. A ver, no se avergüencen, pues ya se llaman así, hombre, pues ya qué le van a hacer. A ver. Ay, pues hay un buen número de Lupitas, ¿verdad? Hace unos días, ¿verdad? Hace unos días. ¿Eh? ¿Qué? ¿Se van a cambiar el nombre? ¿Cómo te llamas? A ver, ¿cómo se llama alguno de acá? ¿Cómo se llaman? Ese es bíblico. Samuel. A ver, alguien de aquí, alguien que tenga un nombre de esos paganotes, a ver. Rosario. Chayito, la hermana Chayito. Bueno, ¿qué? ¿Se lo va a cambiar? Pues, ¿cómo? Imagínate todas las broncas que te vas a meter. Sin embargo, hay cristianos que se cambian el nombre y se meten en una de broncas. Imagínate que no, aquí somos super cristianos, aquí nada pagano. Entonces, tú te vas a llamar Samuel, tú te vas a llamar Elías, tú te vas a llamar Judas, tú te vas a llamar María Magdalena. Ah, ¿saben que muchos nombres de los discípulos, algunos nombres, tienen significados de los gente mencionada en la Biblia, de origen netamente pagano? Muchos cristianos. Y Pablo nunca habló, quítate ese nombre, es pagano. No. Ayer les pregunté, a ver, alguien que me diga cómo se llama, y uno dice, César. Y yo, ¡ah! El César está allí. Pues quítate ese nombre, porque César se hacía Dios, es de origen netamente pagano. Ahora, si queremos de veras ser un excelente cristianos de pura cepa, vamos a quitar el paganismo. Cámbiate el nombre que tienes. Mira, yo me llamo Jesús. Y nunca se me olvida, un misionero me dice, ven para presentarte a mi suegra. La señora no hablaba español. Entonces le dice, le empieza a decir, mira, un pastor aquí donde yo apoyo y que no sé qué. Entonces le dice, his name is Jesus. Y la suegra, oh, no, oh my God, no, no. Casi tuvo que agarrarla porque se desmayaba la viejita. Entonces yo me quedé así y dije, ah. Y luego, oh, quién sabe qué tanto le decía el misionero. No, es que aquí en México, le explicaba, aquí es muy común. Pero en Estados Unidos, los norteamericanos no le ponen así a sus hijos. Entonces, imagínate, ¿cómo te llamas? Jesús. ¡Sacrilegio! Mira, un día me dice la secretaria, ¿tienes una llamada así? ¿De parte de quién? De Jehová. No, es en serio, espérenme. Es en serio. Es más, a lo mejor aquí está el hermano Jehová. Pero yo he conocido por lo menos tres Jehovás. En serio, es en serio. Entonces me dice, Jehová, me dijo que se llamaba Jehová. Ah, dile que, me lo pasa y luego, bueno, y le digo, sí, te habla el arcángel Gabriel, le dije yo. Porque yo dije, ha de ser Chava Pardo, algunos
Chuy García que me está queriendo bromear, ¿no? Le dije, no, pues aquí está el arcángel Gabriel, mira. Dice, no, pastor, le hablo de la Ciudad de México. Me llamo Jehová. Y yo dije, no, pues yo soy Juan Diego. Y yo seguí bromeando. Me dice, no, pastor, es en serio. Dice, así me puso mi papá. Ahora, ese nombre choca, ¿no? ¿Y por qué el de Jesús no? Por vuestra tradición. Ah. ¿Qué? ¿Nos vamos a quitar los nombres o qué vamos a hacer? ¿Cuántos de ustedes están casados? Levanten la mano. Ahora, otra pregunta. ¿Cuántos de ustedes se casaron en la iglesia católica? Levanten la mano. A ver. ¿Vale o no vale? ¡Ah! Pues no que muy cristianos. Pues no que todo mi fundamento y mi vida y todo es... A ver, ¿cómo está el asunto? ¿Valdrá o no valdrá? Claro que vale. Por supuesto que vale. Porque el matrimonio no es... Es una institución que Dios fundó y no es exclusivo de ninguna iglesia. Eso es algo de Dios, no es invento humano. Entonces si queremos paganizar todo, porque todo es pagano ahorita, ¿eh? Pues entonces vuélvete a casar en la iglesia cristiana y fórmate aquí con mi hermano, te toma el nombre y una casadera impresionante. Pero luego ahora nos vamos a poner con el asunto de la boda. ¿Cómo quiere la boda? ¿Cómo es, hermano? ¿Y cómo es la boda? Pues una boda cristiana, tal y como dice el Señor. ¿Y cómo dice el Señor? Pues como debe de ser. ¿Dónde dice? No, pues ¿qué? Pues supongo, hermano, que por ahí debe de decir. Yo no sé mucho de la Biblia, pero por ahí dice. Ah, pues fíjese que por ahí ninguna instrucción acerca de las ceremonias de bodas entre cristianos, una sola no hay. Yo tengo aquí un anillo que mi esposa me puso hace 30 años. Pero es pagano, ay, es pagano. Es que eso tiene origen pagano. ¿Qué culpa tiene un anillo? O sea, tiene origen pagano. Pues mi esposa no es ninguna pagana. Y este es de cuando cumplimos 25. Y ya tenemos 30. Me falta uno. No, pero los anillos, no, que no sé qué. Entonces hay cristianos, aún de los que se han llegado a casar aquí. Yo no quiero nada de esas paganeadas, pastor. Ah, está bien. Pues todo es de origen pagano. Ay, y ella no va a ir vestida de blanco, Porque eso es de origen pagano. No, está bien. ¿Y qué? ¿Se va de chira poblana o qué? Bueno, pues como quieras vestirte. A ver. El asunto ese de lo blanco. Si se casa de rojo, ¿qué? Ah, pero la tradición es de blanco, por el amor de Dios. Y si ya hicieron sus cosas por allá, pues de rosita. Entonces, ¿dónde dice? Ah, pero hay otros que se van al otro lado. A ver, ¿cómo quieren su boda? Porque pues es su boda y... Mire, pastor, yo quiero cojín, ¿quién sabe qué? Un cojín, cojines. Y luego, que la copa que simboliza no sé qué, arena del desierto del Sahara, piedritas del estoy exagerando obviamente, pero hacen una de rollos aquí, y que la vela de no sé qué, y que el tubo de no sé qué, y que la flor de calabaza, y que quién sabe cuánto rollo. Pues no, nosotros no les decimos nada. ¿Por qué? Porque es su boda. Y si quieren traer al Chavo del Ocho, pues que lo traigan. Hay veces que yo le digo a mi hermano, oye, les faltó algo. Ah, mira, que traigo una vela. Toma, dáselas. ¿Qué simboliza? ¿Quién sabe qué tanto inventan que simboliza? Pero es su boda. Mira, la Biblia no dice nada al respecto. Ahora, si tú te quieres casar así bien austero, ¿verdad? Con un uniforme de las Chivas y ella vestida de china poblana, pues allá tú. ¿Cuál es el problema? ¿Dónde está escrito que deba ser? Y así nos podemos ir de una manera, pues hasta el infinito. Otro punto.
porque esa tendencia a paganizar. Los siete días de la semana, ¿sí? Allá, en milenios atrás, los siete días de la semana fueron dedicados a siete dioses diferentes. Pero esos siete días de la semana se le pusieron nombres en honor de astros que están en el universo, pero con una connotación netamente de astrología, ciencias ocultas. El lunes fue instituido en honor a la luna. Ya ven que dicen que la luna nos influencia, ¿no? Se mueve para acá y entonces te mueves para allá. Se mueve para acá, te va bien y prosperas. Y ahí toda esa onda de astrología, ¿verdad? El martes en honor a Marte. Miércoles a Mercurio. Jueves a Júpiter. Viernes a Venus. Sábado a Saturno. Y domingo a Domino's Pizza. Ahora, fíjate. Si tú te quieres pasar de listo así, o de muy bíblico y nada pagano, y que quiten esa cosa que tienen ahí arriba. Esa cosa que tiene ahí, miren, no les voy a decir el origen de ese rollo. Bueno, les voy a decir poquito. Pero ustedes investiguen, porque es una larga historia y no la puedo contar todo. ¡Ay! Algunos, yo sé. Que cuando entraron, ¡ay! ¡Ay! Dijeron, ¡ay Dios! Y dijeron, ¿qué está pasando aquí? Pues no, que aquí muy bíblicos. Ven nomás. Esos focos son del diablo. ¿Qué tienen que ver los foquitos? Usted tiene focos en su casa, ¿no? Pues son focos cristianos seguramente, ¿no? Ay, hermano. Ayúdanos, Señor. Danos sabiduría. Ábrenos el cerebro. Entonces, hermanos, nos perdemos en un montón de cosas. ¿Ustedes creen que eso, en eso consiste el cristianismo? ¿No? ¿En qué día nació usted? Lunes, un lunes. Bueno, pues usted fue dedicado a la luna. ¿Qué, va a inventar sus propios días? ¿O qué va a hacer? Porque usted es bien celoso, ¿no? Hermanos, es que hay cosas. Mira, ¿se acuerdan cuando Jesús le dijeron que si era lícito pagar impuestos y todo eso? Dijo, a ver, denme una moneda. Y la agarró y dijo, ¿de quién es esta imagen? Del César, dijeron. No, pues denle al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Condenó la moneda? ¿Porque tenía la imagen de un Dios falso, que era el César? No. Ahora, para los que todavía insisten y dicen, no, es que yo, ok. ¿Traen billetes en su cartera? Seguramente sí. Bueno, el billete de 20 pesos, fíjese que trae una imagen ahí de Teotihuacán, que era el centro ceremonial de los aztecas, donde hacían sacrificios humanos. Bueno, usted cuando le da ese billete al Señor, ¿usted le da un billete pagano? ¿Ah? ¿Su ofrenda es pagana? Ah, bien que se queja de todo lo paganizado, pero bien que quiere un montón de billetes de 20, ¿verdad? Usted es un terrible pagano. Usted no reciba esos billetes. Fúchila. ¿Por qué? Porque son paganos y usted se va a contaminar. No sea ridículo, hermano. Y los billetes de a 50. ¿Alguien trae un billete de a 50 ahí? Trae a un cura católico, Morelos. Pues no, que usted no se contamina. Y a veces cuando le pagan, trae un montón de a 50 ahí. Un montón de curitas ahí. ¿Y el de a 100? ¿A cuánto les gustan los billetes de a 100? Trae un ídolo azteca. Entonces cuando usted le da una ofrenda a alguien, le está dando algo pagano. Los billetes de 200, ¿alguien trae un billete de 200? ¿Qué trae allí? Trae el retrato de una monjita, Sor Juana Inés de la Cruz. ¿Qué pagano es usted? Pues no, límpiese de esas cosas. Tírelas, no sirven. ¡Ay, las luces! ¡Ay, la piñata! ¡Ay, la esfera! ¡Ay, el árbol! ¡Ay! ¡Ay! Los de a 500. ¿Les gustan los de a 500? Los de a 500 traen la catedral de Puebla, donde se adoran ídolos.
Ahora, para terminar, ¿cómo ubicar todo esto? La Biblia nos enseña, hermanos. Vámonos rápido sobre Primera de Corintios, capítulo 10. Ay, hermano, eso salió así medio que se ríen y eso, pero es en serio. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 25. Mire, ok, póngale una señal, 1 Corintios 10, 25. Póngale algo, doblele la hoja o algo. Y vamos a leer primero Romanos 14. Está casi inmediato. Romanos 14, versículo 1. Fíjate cómo maneja Pablo este asunto. Recibida al débil en la fe. ¿Qué es un débil en la fe? Es alguien que sus convicciones respecto a lo secundario no son muy sólidas. No a lo esencial, sino a lo secundario. ¿Sí? Aquí él trata el asunto de la comida, pero es un principio que se puede aplicar en múltiples maneras. Recibida al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, fíjate, porque uno cree que se puede celebrar Navidad, otro que no. Bueno, así no dice, pero usted me está siguiendo ahí, ¿no? Porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro, que es débil, solo come legumbres, o sea, es un vegetariano. Pero el otro come carnitas, tortas ahogadas, un tremendo caldo de res, come todo. Hasta tacos de Doña Lupe. Versículo 3, fíjate lo que dice allí. El que come, o tiene la libertad de comer lo que sea, lo que quiera, no menosprecia al que no come. Y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Es decir, estos tipos de cristianos son los que le atribuyen a la comida poderes espirituales. Ciertamente hay alimentos que nos hacen daño, pero algunos dicen, no, si yo cuido el templo del Espíritu Santo, entonces yo como puras verduras y puro esto y lo otro, y tú comes pura basura, pura chatarra, mira nada más, estás destruyendo el templo de Dios y Dios te va a destruir. A eso no se refiere, se refiere a la fornicación, ese versículo de destruir. Entonces tuercen todo. Entonces, este tipo de cristianos no tienen esa libertad, tienen su convicción, entonces quieren imponerla a los demás. Y dicen, no, pues no comas esto, no te pongas aquello, no te quites aquello. Y el otro dice, oye, no, pero espérame. La Biblia dice también que todo lo que Dios creó es limpio, es bueno si se toma con acción de gracias. Pablo dice a Timoteo que por la oración es santificado todo. Dice Pablo a los romanos, yo confío y sé que nada es inmundo en sí mismo, pero para el que piensa que lo es, para él lo es, pero no para todos. Entonces, ¿cómo manejar esta situación? Pues mira, muy sencillo. Si para ti esos focos son paganos, no los pongas tú. Porque tu entendimiento hasta ahí te llega. Piensas que ponerlos es el diablo. Bueno, y dice la Biblia que si tú juzgas de esa manera, bueno, tú te limitas a ti mismo, pero no trates de forzar a nadie. ¿Me expliqué? Bueno, sigo leyendo. Romanos 14. Estoy en el versículo, vamos al 5. Fíjate, uno hace diferencia entre día y día. O sea, lunes es el día de no sé qué, el domingo, el miércoles, etcétera. Otro juzga igual todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día o ciertos días lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. No sé si están entendiendo. O sea, el que come tiene la libertad, no menosprecia. Ah, tú eres un atado, tú eres un otro, no sirves para, no hombre, tú olvídate. No menosprecian el que no come. Y el que no come no diga, eres un no sé qué y te vas a ir al infierno. No. Miren, por ejemplo, ustedes saben que a mí me encanta el pan de muerto. Yo no sé por qué, pero con chocolatito sabe re bueno. Porque Pablo dice más abajo, dice, pero si nosotros hacemos tropezar por causa de la comida a algún hermano, dice, entonces ya no es conforme al amor, pues abstente de comer.
Pablo decía, no comeré pan y beberé vino y todo aquello que en que mi hermano se ofenda por amor a él. Entonces, bueno, yo a veces externo algunas cosas, y ahora en noviembre pasado me llegó una señora con uno de este tamaño, mira, así grande, casi un medio metro de espesor, un panesote. Este era de un muertote tremendo. Digo, el pan era de un muerto. Entonces, me lo da y dice, ay, pastor, yo sé que a usted le gusta el pan de muerto, el chocolate ese se lo debo, dice. Entonces me dice, tenga. Y así atrasito ahí en la barda esa que está ahí, están las boletas de petición de oración, y estaban dos señoras ahí, y ellas vieron y oyeron cuando me entregó el pan. Entonces yo vi su reacción, porque yo la tenía ella de espalda, pero ella es de frente. Hicieron así, se quedaron así, así como, ay, no es posible, el pastor se va a comer un pedazo, un pan de muerto. Mira, yo tengo esa convicción de que qué culpa tiene el pan. ¿Qué culpa tiene el pan? A ver. Mi reclamo siempre es, ¿por qué nada más en Semana Santa hacen esas deliciosas empanadas que venden enfrente de la catedral? ¿Por qué nada más las habían de hacer todo el año? Son deliciosas, ¿a poco no? El asunto es que yo tengo esa convicción, ese entendimiento, lo tengo, no me afecta en mi conciencia, pero cuando vi que ellos se pusieron así como diciendo, el pastor pagano. Entonces, ah, gracias, entonces se van. Entonces yo agarré el pan y casi así medio lo aventé, así como. Entonces se quedaron así, ¿verdad? Así como. Y bueno, ya se fueron por allá, pero todavía iban así mirando, como diciendo, son débiles en la fe. Ahora, yo no voy a tratar jamás de convencerlas. ¿Qué tiene de malo? Porque algunos les batallan, y acá, pues no se lo coma. Dice, tienes tu fe, tenla para contigo mismo. Pero no seas tropezadero para otros que son débiles. Entonces, aquí es donde la Biblia trata el asunto de convicciones. Pero esas convicciones tienen que tener una base, esto es lo peligroso, porque tienen que tener una base bien sólida, en un equilibrio que no violente la palabra de Dios. ¿Me entienden? Ahora vamos rápido a Primera de Corintios. Unos minutitos nada más. Primera de Corintios capítulo 10. Ay, versículo número 23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. O sea, ¿puedo comer carne de cerdo? Sí, pero no diario, hermano. Hay gente que lo come diario. O sea, ¿me es lícito, pero es conveniente? No. Todo me es lícito, pero no todo edifica. O sea, yo puedo ir a cualquier lado. Claro, no estoy hablando de ir a un antro. Esa es otra cosa, no confundan, ¿eh? Pero es que hay gente que dice, oiga, pastor, ¿podemos ir a, por ejemplo, la celebración del grito de independencia? Nos gusta ver los juegos pirotécnicos. Pues vaya, ¿qué tiene de malo? Y algunos, ay, no, porque sacan una bandera, y la bandera es del diablo, y la reunión es pagana, y que fue un cura el que dio el grito, y ¡ah! Hacen un montón de rollos los hermanos. Bueno, si usted quiere ir y le gusta, sí. Me gusta ver, y mis hijos están ahí con su banderita, y pues vaya. Pero si otro se me acerca y dice, no, esa cosa, yo jamás iría, usted no iría, no, pues no vaya. Fíjate lo que dicen en el versículo 25: de todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Porque del Señor la tierra y su plenitud. O sea, Dios es dueño de todo, y todo lo que Dios hizo es bueno, si se toma con acción de gracias. 27. Si algún incrédulo os invita, fíjate esto, ¿eh? Y queréis ir, fíjate cómo lo deja a nuestro libre albedrío. Si queréis ir, pero algunos no quieren, pues no vayan. Pero ¿qué con los que sí quieren ir? A ver, ¿qué, por ejemplo, si algún cristiano viene en la familia y dice, oye, papá y mamá cumplen 60 años de casados, y les vamos a hacer una comida, te esperamos? Entonces tú dices, no, paganos, no voy. Esa es una paganeada. Eso, que quién sabe qué, y que yo soy cristiano y que no sé qué. Bueno, no vayas, pero tampoco les digas así. Muchos no ganan a sus familiares porque no saben cómo comportarse en una situación así.
Pero la Biblia nos habla de sabiduría, de sabiduría. Yo puedo estar con mi familia que no son cristianos, en un convivio, que se casó un tío, un primo, etcétera, y estar allí, hermanos. Bueno, ellos pueden estar haciendo sus cosas y yo no tengo por qué estarlas haciendo, me explico, pero es la familia. Yo no estoy hablando de una libertad de ir a un antro, es otra cosa. No estoy hablando de esto, estoy hablando de lo que Pablo está diciendo aquí, fíjate. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. O sea, no preguntes nada. Versículo 28. Mas si alguien nos dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o haced otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Entonces, concluyo. Si tú quieres hacer una celebración, una cena, y darle gracias a Dios que un día lo envió y se comen un pavo, lo que sea, háganlo. Si tú piensas que no lo hagas, acuéstate y duérmete. Pero aquí no nos vamos a dejar esclavizar por ese tipo de cosas. Creo que entendemos el liderazgo aquí más o menos en un equilibrio en qué consiste todo este asunto. Pastor, ¿y le puedo regalar cositas a mi hijo, juguetitos? ¿Qué tiene de malo que le regales una troquita? No, pero él quiere uno de a de veras. Ah, bueno, ahí sí ya piénsatela. Pónganse de pie y vamos a pedirle a Dios sabiduría. Por eso Pablo dijo, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. O sea, nadie nos juzgue, no podemos juzgar, hermanos. La libertad que tú tengas, que no sea libertinaje, esa tenla para contigo, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros nos reunimos el 24, la familia, no cenamos, comemos. ¡No, pero es cena! Ya volvemos. Otra vez empezamos la reunión. Bueno, ¿y si yo la quiero hacer comida? Esa es nuestra tradición. ¿O serán más santos los que cenan? Porque se parece más a la cena de las bodas del Cordero. No, hermanos, vamos a ubicar las cosas. Yo creo que si pedimos sabiduría a Dios, Dios nos va a dar entendimiento. Algunos de ustedes van a tener que escuchar esta enseñanza 20,000 veces. Otros con otra ocasión que la escuchen les basta. Pero algunos, yo veía sus reacciones y están batallando, están. Entonces, ¿qué? Entonces van a tener que volver a escuchar los principios para que ubiquen bien las cosas. Mientras la Biblia no te lo diga contundentemente, Y lo que tú decidas hacer no violente la palabra de Dios, es libertad de conciencia, hermanos. Amén. Así es que el que quiera celebrar, celebre, y el que no, pues que descanse. Oremos. Señor, te damos gracias. Gracias porque tú siempre nos instruyes y nos das sabiduría. Danos más entendimiento, Señor, para no caer en un libertinaje y para no caer en un legalismo que impide el crecimiento y la madurez. Que sepamos acomodar lo espiritual a lo espiritual. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.